Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos este sábado 11 de noviembre de 2023. Y estamos con Eugenio Yáñez, gran amigo, profesor de la Universidad San Sebastián, de la Escuela de Humanidades, de Filosofía, del Magíster en Doctrina Social de la Iglesia, que ha publicado esta Economía Social de Mercado, Fundamentos e Implementación. Es muy interesante el libro de Eugenio Yáñez, porque este no es un trabajo de economía social de mercado de economistas, sino es un trabajo para políticos, para historiadores, para personas del mundo público en general, para personas que tengan una visión del ser humano en el cual construir una sociedad mejor. Eso es lo que me queda de la lectura del libro de Eugenio. Eugenio es profesor de la Universidad San Sebastián, como dije, pero además es doctor en filosofía, y esto tengo que leerlo, y aún así no estoy seguro que lo voy a publicar bien, de la Universidad de Osnabrück, en Alemania. Ha publicado numerosos artículos y libros de su especialidad. Y Eugenio, antes que todo, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Bandera. No, muchas gracias a ti por la invitación. Eugenio, ¿cómo estás primero que todo? Y quiero que nos cuentes un poco de tu formación y nos recuerdes algún maestro antes de entrar al libro mismo, quién influyó en estos tiempos dedicarse a la filosofía, hacerlo además con pasión, no es una cosa habitual. A ver, yo no tengo una formación tradicional, por decirlo de alguna manera, y mentiría si dijera que mi vocación desde joven fue la filosofía. La verdad que para nada. Yo salí del colegio a los 16 años y estuve 2 años literalmente vagando, por decirlo de alguna manera, que no hice absolutamente nada, me dediqué a leer otras cosas, pero nunca pensé estudiar filosofía. Y el tercer año que volví a dar en esa época la prueba de aptitud académica, mis padres me dijeron, bueno, si no entras a estudiar algo, te pones a trabajar. Y la verdad que el tercer año fue el año en que peor me fue en puntaje, por decirlo de alguna manera, y me alcanzaba para entrar a estudiar bachillerato en filosofía en la Universidad Austral de Valdivia. Yo dije, bueno, de alguna manera algo tengo que hacer. Tenía 2 hermanas que estudiaban ya en la universidad, así que partí para allá sin muchas expectativas. No sabía esto mucho de la filosofía, en el colegio me iba pésimo. En filosofía no me gustaba la filosofía, tenía un muy mal profesor, creo yo. Y llegué a la universidad y tuve primero la suerte de vivir el proceso de salida de Jorge Millas. Jorge Millas había sido decano de la facultad, lo habían sacado de decano, había quedado como profesor, y justo en ese momento estaba toda una situación bastante compleja en ese momento. Y ahí ya yo fui alumno de él como alumno ayudante, porque él hacía en las clases mayores, y de alguna manera lo que me llamó la atención de Millas era su compromiso con la, llamémoslo así, con la realidad. No era un filósofo que estaba preocupado de escribir cosas que nadie entendiera, ni mucho menos. Y su compromiso político en el sentido amplio también de la persona. Yo diría, si bien es cierto, yo no comparto muchas cosas del pensamiento de Jorge Millas, sí comparto esa primera vocación que creo que fue la que vi en él, en Jorge Millas, y que yo creo que hay que reivindicar hoy día, dada cómo está la situación de la filosofía en el país. Está demasiado especializada y que se olvida un poco de lo que está pasando. Entonces yo diría primero Jorge Millas, el primero que me marcó de alguna manera. Perfecto. Terminé el bachillerato en Valdivia, me vine a Santiago a estudiar en esa época en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales. ¿En el ILADES? En el ILADES. Y ahí conocí a Fernando Moreno, que yo diría ha sido mi gran maestro y amigo por lo demás. Y yo la verdad que tengo una formación bastante autodidacta, porque yo en Valdivia estudié un bachillerato en filosofía, pero en ciencias sociales me enseñó en filosofía, entonces tuve muchos ramos de historia, de sociología, pero no tuve una formación filosófica propiamente tal. Y yo empecé a estudiar filosofía con Fernando Moreno. Perfecto. A propósito de eso, te aprovecho a hacer un par de preguntas relacionadas con ese segundo estudio. La primera es si este trabajo que hiciste sobre la iglesia o los obispos y el gobierno de Pinochet es fruto de esos estudios de ILADE o de otra investigación. Y lo segundo, que nos cuente un poco de ese trabajo de recopilación de textos de las obras completas de Fernando Moreno Valencia que ha llevado a cabo la Universidad San Sebastián. El libro ese que se llama efectivamente sobre los obispos, lo empecé a escribir
yo creo que el año 86, yo ya había salido de ILADES, y es porque me tocó hacer un trabajo de, ni siquiera de medio pollo, de cuarto pollo, en esa época en el CERC, el Centro de Estudio de Realidad Contemporánea que dirigía Carlos Uneus. Yeah. Yo tenía un amigo que trabajaba con él, y este amigo necesitaba a alguien que se encargara de buscar en la prensa los temas religiosos. En esa época trabajaba, por ejemplo, Claudio Fuentes también. Teníamos el trabajo, nos dejaban toda la prensa, íbamos cortando los artículos relacionados, pegándole en esas hojas de papel roneo y hacíamos carpetas. Entonces ahí yo empecé a ya tener cierta información. El tema siempre me había interesado, obviamente, y dije, bueno, dije, voy a aprovechar muchas de estas cosas y voy a escribir este libro, porque también, además, yo tenía la preocupación de entender si efectivamente esto, que todavía no tiene un acuerdo total, si es que la conferencia episcopal apoyó o no apoyó el golpe, se lo apoyó, en qué medida sí, en qué medida no, etcétera, etcétera. Y como yo mismo quería resolver ese problema, entrevisté a muchos obispos de la época, y para mí la respuesta más genial me la dio Carlos Camus, que me dijo: los obispos de Chile fuimos del 11, pero no del 13. Yeah. Él era el obispo Linares. De Carlos Camus de Temuco. De Linares era Carlos González Cruchaga en esa época. Ya. Yeah. Y Carlos Camus, que fue el gran opositor a Pinochet en esa época. Perfecto. Está muy bien. Oye, vamos entrando al tema que nos convoca. Este libro, Economía Social de Mercado, es un libro que tú expresamente dices que es un libro no escrito por economistas, y que tiene el valor que tú le asignas de rescatar los principios antropológicos y éticos que deben guiar una discusión sobre economía, o, digámoslo así, sobre la mejor forma de vida en sociedad. Sí, a mí muchas veces se me ha dicho: oye, bueno, pastelero, tus pasteles, ¿por qué tú escribes un libro de economía? Y lo que yo les digo, no es un libro de economía, es la mirada de alguien que viene del mundo de la filosofía, de la ética social, podríamos decir, y que enjuicia, de algún modo, el mundo económico, pero desde fuera, no desde la lógica económica, y que yo creo que eso es no solamente posible, sino que además es legítimo que uno pueda desde fuera mirar el mundo económico. Un poco a los economistas, dado que la economía cada día se ha vuelto en una ciencia, entre comillas, más autónoma, una ciencia más, comillas, exacta, claro, a los economistas no les gusta que se metan en su mundo. Es como los oftalmólogos que cuidan su especialidad, los economistas también cuidan mucho su parcela, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que es muy legítimo que uno trate de indagar el mundo económico desde fuera. Ahora, es un problema del conocimiento universitario en general. Tú decías que la misma filosofía está especializada, la historia también está especializada, y a veces no nos abrimos o a la realidad social tal como está, o a tener una visión humanista y no necesariamente histórica de las cosas. Efectivamente. Ahora, yo creo que yo llegué a este tema también por azar. O sea, mentiría si yo dijera también, mira, desde siempre me interesó el tema de la economía social de mercado, sino que cuando yo llegué a Alemania en el año 90, después de estar un año en contacto con mi profesor, que es mi segundo maestro, Manfred Spica, me acuerdo de la primera reunión en su oficina, y me dice: bueno, ya, dígame, ¿qué quiere estudiar usted conmigo? Porque yo no fui a estudiar un doctorado, sino que fui a estudiar con él, me becaron por 2 años. Entonces le dije: bueno, lo que yo le he comentado, quiero estudiar la doctrina social de la Iglesia en Latinoamérica. Entonces me queda mirando con un poco así la mirada fija, y me dice: oiga, pero si usted quiere estudiar eso, ¿por qué se viene a Alemania? Porque ese es un tema latinoamericano. Entonces yo quedé realmente plof. En realidad tiene toda la razón. ¿Ah? Y quedé como entre en silencio, no ya qué decir, traté de decir: no, es que Alemania, el país de la doctrina social de la Iglesia. Sí, me decía, pero su tema es Latinoamérica y la doctrina social de la Iglesia. Entonces me vio afligido y me dijo: ya, no importa. ¿Cuáles van a ser las bibliotecas que usted va a revisar? Porque acá no tenemos una biblioteca para lo que usted quiere. Tampoco jamás lo había pensado, no se me había ocurrido para nada. Me dijo: mire, es complicado, usted va a tener que pasar tiempo en Chile. Pero mire, me dijo, hagamos una cosa. Tráigame la próxima semana, en la hora de atención, los puntos principales de lo que usted quiere investigar. Hágame un resumen, los alemanes le llaman esos test en papier, que son como las ideas fundamentales, y seguimos conversando. Bueno, llegué a mi casa y a mi pieza, yo vivía en una pieza con mi señora, un poco angustiado, ¿qué voy a hacer? Y me senté a escribir en mi máquina de escribir
Olivetti Lettera, porque era de la época en que todavía yo no usaba computador, y escribí 14 puntos, los principales. Y volví la próxima semana, y de repente él mira esta hojita y me dice, ¿sabes? El número 8, yo creo que eso da para una tesis de doctorado. Y era la economía social de mercado como opción por los pobres en Chile, que al final fue el tema de mi doctorado. Pero la verdad que antes yo no tenía conocimiento de la economía social de mercado. No sé cómo se me ocurrió eso de la economía social de mercado. Y la verdad que cuando terminé la tesis, recién retomé el tema. Nunca volví al tema de la economía social de mercado hasta el año 2011. Y la pregunta, Pedro, ¿qué te llevó a escribir este libro primero y luego qué es la economía social de mercado? A ver, a mí el tema económico sí me ha interesado. Me interesa como académico, yo creo que uno tiene que indagar en los sistemas económicos. Me interesa como cristiano, la legitimidad moral de los diferentes sistemas económicos y también como consumidor. Yo siempre le digo a mis alumnos, miren, no da lo mismo el sistema económico que tengamos, porque en el momento que ustedes se independicen, por lo menos en Chile, el verbo que ustedes más van a conjugar en su vida hasta que se mueran es el verbo pagar. Porque acá todo lo tenemos que pagar. Yo creo que esa no es una teoría económica, es una realidad. Y obviamente me interesa un buen sistema económico, cosa que tengamos que pagar quizás lo menos posible o lo justo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ahí me empecé a interesar por los sistemas económicos y cómo uno puede enjuiciarlos desde la ética social. Que también es un juicio que tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Acá hay que, yo creo, que distinguir lo que es un juicio moral y la moralina de pretender que los sistemas económicos sean todos perfectos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo llevaste esto a libro? ¿O qué te dijo, mira, aquí hay una unidad que vamos a tratar de darle un contenido propio y presentarlo a la opinión pública? Bueno, mira, ahí yo diría que en cierta medida también hay una realidad, no sé si utilitaria, pero yo tuve la posibilidad de publicar mi tesis como libro. Me dieron la posibilidad, me dijeron que estaba bastante bien escrita, que era un tema más interesante, y la universidad en la que yo trabajaba me ofreció ella publicarme en la editorial de la universidad como libro. Y entonces publiqué el libro y dije, bueno, ¿por qué no lo traduzco al español? Yeah. Y ahí hice una primera traducción, que fue la traducción que hicimos con ustedes. Centro de Estudio Bicentenario. Exactamente. Y después ya me interesé, porque eso yo creo que es fundamental, en meterme en los fundamentos antropológicos y éticos que deben tener los sistemas económicos, en este caso la economía social de mercado. Y esta versión está actualizada, porque, por ejemplo, la pregunta que te voy a hacer ahora, la relación entre la economía social de mercado y la doctrina social de la Iglesia, tú incorporas al Papa Francisco, ya no te quedas solo en Juan Pablo II. Sí, claro, sí. Papa Francisco, curiosamente, es el único Papa que al menos yo le tengo registrada en 5 ocasiones, ha recomendado una economía social de mercado. Y eso es totalmente inédito en la historia de la Iglesia Católica moderna. Pero además, perdón, es muy simpático, porque tú dices que es inédito, que nadie más lo ha usado. No. Y el Papa Francisco dice al menos 2 veces, decía Juan Pablo II. Lo que pasa es que Juan Pablo II, el año 92, recibe al nuevo embajador alemán, Joachim Hallier, y en el agreement que le da Juan Pablo II le dice, y yo lo felicito, que un discurso muy corto, por la economía social de mercado en vuestro país. Y Papa Francisco se sirve, pero esa es la única digamos, expresión clara del Papa Juan Pablo II. Y en el número 19 de Centésimos Annus, donde el Papa, sin mencionar, dice algunos países después de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, claro, se está refiriendo a Alemania. Claro, y habla de una economía social, pero no de economía social de mercado. Entonces el Papa Francisco remite, de hecho cita el Observatorio Romano, 1992, la cita del Papa Juan Pablo II. Ahora, tú en el capítulo respectivo, expresando que la Iglesia Católica no tiene una definición económica estricta, si dices que hay una vinculación, una coherencia entre doctrina social de la Iglesia y economía social de mercado. Yo creo que sí. Yo creo que con Juan Pablo II, esta famosa tesis de la neutralidad, la Iglesia Católica no propone ningún modelo ni político, social, cultural, económico en particular, yo creo que cambia con Juan Pablo II y que Juan Pablo II ya empieza a dar ciertas directrices bastante claras que van en la línea de una economía social de mercado. Papá, yo estaba en Alemania cuando se publicó la Centésimos Annus y el titular del Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es un diario más como el Mercurio, dice el Papa consagra el capitalismo. Y el Süddeutsche Zeitung, que es un diario más, no de izquierda, pero decía el Papa acepta el marxismo.
Porque también, bueno, pero ahí el Papa... Es una encíclica, para los que no lo recuerden, de 1991, con ocasión de los 100 años de Rerum Novarum. Exactamente. Ahora, yo creo que no digo que sea el modelo, pero que sí es compatible y que hay una... Además, porque los mismos padres de la economía social de mercado reconocieron expresamente el aporte de la doctrina social de la Iglesia a la conformación económica de Alemania. Pero además tú citas a muchos autores alemanes de muy buen nivel, algunos que expresamente hacen alusiones religiosas, sin sello religioso, pero además cita a Josef Hofner, que sí era clérigo y obispo, cardenal, ¿no? Claro, y fue profesor en Münster también. Ahora, de hecho, todos los padres... Que tenía un muy buen libro, que me parece que lo publicó Herder, de Doctrina Social de la Iglesia. Exactamente. Yo tengo un ejemplar de él, autografiado por él, no a mí, a otra persona, que lo compré en un mercado persa en Alemania y lo encontré. Pero, a ver, todos los padres de la economía social de mercado eran todos protestantes, metodistas, pentecostales, ninguno era católico, pero todos tenían gran contacto con el mundo católico. Perfecto. Vamos a hacer un alto, Eugenio, pero te quiero dejar introducida la pregunta para que la piense. ¿Es posible aplicar una economía social de mercado en Chile, no en un Chile teórico, en el Chile del siglo XXI que estamos viviendo? Volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas con Eugenio Yáñez, Economía Social de Mercado. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos conversando con Eugenio Yáñez. No lo dije recién, el libro fue publicado por la Fundación Konrad Adenauer, que hace una gran labor de promoción cultural en Chile, y en ese sentido me parece que es necesario mencionarlo. Te decía si es posible aplicar una economía social de mercado considerando al menos dos cosas. Primero, hay algunos principios que circulan en la discusión chilena, que creo que es más pobre que la alemana, menos densa: solidaridad, subsidiariedad, justicia social. Y lo segundo es que en términos relativos el progreso de Chile es evidente en la constitución de sectores medios, nivel chileno, no a nivel europeo, en las últimas 4 o 5 décadas respecto de lo que era, por ejemplo, esto ya es mi disciplina en la historia, 1930-1960, sí, que Chile era extraordinariamente pobre. ¿Cómo ves tú esa posibilidad en Chile, muy lejana, cercana, más o menos? Mira, te voy a responder con una anécdota que yo la menciono en el libro allí. Yo el año 2018 estuve en Münster invitado en un congreso internacional para celebrar los 70 años de la economía social de mercado, que hay un hito que es el 20 de junio del año 48, que fue la reforma monetaria. O sea, la economía social de mercado se inicia con una medida de mercado, por decirlo de alguna manera, como fue la conversión monetaria. Bueno, y yo fui a exponer al único latinoamericano sobre las posibilidades de implementación de la economía social de mercado en Latinoamérica. Y después que expuse, qué sé yo, estábamos en el café y se me acercó un académico alemán bastante reputado, que hablaba bien español y que conocía bien la realidad latinoamericana, y me dice, muy elegantemente, me dice, mire, yo creo que para ustedes va a ser imposible o muy difícil la implementación de una economía social de mercado, porque ella requiere, primero, un ethos laboral muy desarrollado y un estándar ético muy alto. Entonces, ¿quién me dijo elegantemente? Ustedes son flojos y corruptos. ¿Y se refería a Chile o a América Latina? América Latina en general. Pero efectivamente yo, después un poco del orgullo herido, ¿cierto? Porque a nadie le gusta que le digan que es flojo y corrupto, uno empieza a darle vuelta y tenía bastante razón, yo creo que está académico. Y si tú me preguntas a mí cuáles son los obstáculos mayores, yo los veo precisamente allí.
Yo creo que nuestro problema es un problema de cultura económica o de cultura política y social, porque la economía social de mercado no solamente un sistema económico, es una forma de concebir cómo organizamos la sociedad. Y yo creo que el problema está allí, porque si uno lo ve desde el punto de vista político en el Chile de hoy, claro, tenemos una democracia que se tambaleó por acá y por allá, pero que resiste de alguna manera. O sea, hay una suerte, no sé si consolidación, pero bueno, tenemos un Estado de Derecho, se supone, libertad de expresión, pluralismo político, no hay economía social de mercado si no hay un régimen democrático. En lo económico yo creo que es donde más hemos avanzado, en el ámbito de las políticas económicas, libertad económica, competencia, apertura al exterior, bueno, etcétera, etcétera. Leyes antimonopolio. En lo social tenemos ciertas redes sociales que obviamente no alcanzan los niveles que deberían alcanzar, pero uno dice, bueno, mire, una constitución que de alguna manera fija cierta normativa económica. Entonces uno dice, bueno, pareciera que estamos bien. Yo durante 10 años estuve reuniéndome con economistas latinoamericanos en una red de economía social de mercado, y cuando aparecía este tema de en qué país se acerca más, siempre Chile era como estábamos, nosotros éramos como los Mateos del curso, aparecíamos en primer lugar. Pero yo tengo mis serias dudas. Y la por verdad, esos dos factores. Claro, yo soy bastante escéptico. Creo que es un largo camino por recorrer mientras no cambiemos nuestra cultura económica, social, política, mientras todavía subsista una mentalidad asistencialista por parte, por ejemplo, gran parte de la ciudadanía, no vamos a tener economía social de mercado. Yo en el libro lo digo, ahí hay que evitar la tentación verticalista de pensar que llega un gobierno que habla de economía social de mercado, que genera ciertas políticas públicas que van en esa línea para decir que tenemos economía social de mercado. Yo creo que no, mientras no tengamos economistas convencidos, aquí la economía que predomina es neoclásica, claramente mientras no tengamos ministros convencidos, políticos, yo creo que se hace mucho más difícil realmente la implementación de una economía social de mercado. Yo en eso, como te digo, soy bastante escéptico, aunque sigo pensando que es el sistema que a nosotros mejor no nos haría. Ahora, escuchándote, uno piensa de nuevo, por ejemplo, ese famoso discurso de Juan Pablo II a la CEPAL, sí, claro, que tú citas. Él habla de solidaridad, de subsidiariedad, de primacía de la persona humana, de bien común. Habla de pobreza, de miseria en América Latina, de deuda externa. Pero cierra con un concepto que tiene que ver con lo que dijo tu profesor Alemán. Cierra con las causas morales, sí, pues, de la, claro, prosperidad. Claro, no cierra con instituciones. Cierra con un ethos que hace prosperar a los pueblos. El amor al trabajo bien hecho, el valor de la palabra empeñada, la laboriosidad, la austeridad. O sea, son conceptos muy lejanos a los que a veces uno ve, no solo en Chile, sino que también en países que prosperan rápidamente, bueno, de inmediato se van al otro lado. Sí, ese discurso yo creo que lo sesgan mucho. Porque claro, el Papa, los pobres no pueden esperar, construir una economía de la solidaridad, ser solidarios ante todos, pone el dedo en la llaga con el tema de la economía, la teoría del chorreo. En Chile todavía no se habían contado los pobres, por primera vez empiezan a dar cifras de pobreza, la famosa cifra 5,5 millones de pobres. La CACER en el 87. Claro. Pero nadie cita efectivamente lo que el Papa llama las causas morales de la prosperidad, porque ahí le está hablando a los trabajadores específicamente. O sea, oiga, haga bien el trabajo, cumpla con su palabra empeñada, eso es tan valioso como puede ser lo otro. Entonces yo creo que mientras no cambiemos nuestra cultura, nuestra mentalidad, por decirlo de alguna manera... Y a esos problemas que tú le llamas culturales, ¿se le pueden agregar otros? Yo no sé qué piensas tú, por ejemplo, un país que tiene el nivel de disolución de la familia que hay en Chile, que tiene una descomposición de los vínculos sociales, cualquiera sean estos, y que tiene niveles de delincuencia o narcotráfico como los que estamos teniendo, evidentemente se hace mucho más difícil tener una economía sana, libre, justa, como pretende ser la economía social de mercado. Totalmente de acuerdo. Además que tampoco se puede disociar. Yo creo que cuando yo digo que los padres de la economía social de mercado son verdaderos humanistas, porque creo que en el origen de la preocupación de ellos por generar un nuevo sistema económico, la pregunta más amplia es una pregunta antropológica y ética. ¿De qué modo podemos organizar la sociedad de modo tal que todos y cada uno de sus ciudadanos puedan profitar del bien común o de los bienes de la sociedad? Si hay familias destruidas, si hay corrupción, si hay narcotráfico,
de qué manera podemos articular la sociedad. Estamos frente a una sociedad fragmentada, atomizada, polarizada, desarticulada. Hay no un estudio, varios, que comprueban que una familia bien constituida, en el sentido de una familia que está articulada en base a lazos afectivos, va a salir mucho mejor de la pobreza o va a emprender mucho mejor que una que no lo está. Entonces, efectivamente, yo creo que esos son elementos que siguen obstaculizando una posibilidad de tener una sociedad, en el fondo, bien organizada y donde todos puedan profitar, o la gran mayoría, del bien común. Ahora, en términos prácticos, ¿fue necesario, evidentemente esto ya ocurrió, pero fue necesario que Alemania se hundiera en el drama de la Primera Guerra Mundial, en el terror del nazismo, en el dolor de la Segunda Guerra Mundial, estar tan hundido como para aceptar los sacrificios que entrañaba en una primera etapa esta economía social de mercado, cuando algunos demandaban asistencialismo? Además, yo lo que veo de la lectura de tu texto es que Alemania tuvo dos tipos de liderazgo. Tuvo liderazgos políticos capaces de sostener el sistema y tuvo liderazgos intelectuales capaces, sí, de explicarlo y convencer. Totalmente de acuerdo. Los primeros textos son de la década de los 30. Allí se empieza por primera vez a darle una vuelta, porque claro, ¿qué es lo que tienen? Tienen primero dentro de ellos una economía muy estatizada, con fijación de precios, con poca libertad económica. Entonces, la mayoría de los padres de la economía social de mercado eran efectivamente economistas y dicen, bueno, ¿qué hacemos para que cambiar este sistema económico donde no hay libertad, no se puede emprender, etcétera, etcétera? Pero por otro lado, tienen también la mirada de un mundo muy liberal. O sea, ¿de qué manera podemos complementar, por un lado, la libertad económica, pero que no sea puro laissez-faire? Y por eso, por ejemplo, hay el caso más claro de Röpke, que habla de esta tercera vía. ¿Cómo una economía social mercado puede ser una tercera vía entre una economía, comillas, lo voy a decir, muy liberal, dejando todo entregado en manos de los particulares, y por otro lado, cierto, una economía totalmente estatizada que no funcionaba bien? Y a eso, si le sumamos el drama de la Segunda Guerra Mundial, que dejó a Alemania en el suelo, claro, eso fue, bueno, no hubiese habido economía social de mercado con un plan Marshall. O sea, si los gringos no apoyan financieramente a Europa, no hubiese habido economía social de mercado, porque la conversión monetaria, ¿de dónde salió la plata? Tuvo que salir de otro lado, porque los alemanes no la tenían. ¿Cuáles son las claves que te permiten a ti decir la economía social de mercado es un sistema distinto al liberalismo puro y duro o al socialismo, al estatismo, en cualquiera de sus variantes? Es un elemento bien abstracto, que es el fundamento antropológico y el fundamento ético. O sea, la concepción del hombre que tienen los padres de la economía social de mercado es diferente a la concepción del hombre que puede tener un liberal clásico. Ahora, aquí siempre obviamente hay que entrar a hacer muchas distinciones. Hoy en día se reivindica a Smith y se suele decir que Smith no era tan pro mercado como se le supone, y que no era tan individualista como se le caricaturiza. Pero esta famosa frase de Smith, que no es por la benevolencia del carnicero, el panadero y el cervecero, que como buena carne, como buen pan y tomo buena cerveza, sino que es por su interés propio, es así. Entonces yo organizo la sociedad pensando en el interés en que cada uno pueda fundar sus actividades como si maximizara. Con toda la diferencia que puede haber entre un liberal, un anarcocapitalista, un libertario, pero al menos en eso coinciden. El hombre, por naturaleza, busca sus intereses propios. ¿Qué tenemos en el estado bienestar o en el estado benefactor? Que muy fácilmente, al menos en la discusión chilena, se confunde con el estado social. Ahí tenemos, en su versión más clásica, marxismo puro y duro. El estado lo es todo, ¿para qué voy a repetir cosas que ya sabemos? Y en sus versiones más socialdemócratas hay cosas que jamás podrían pasar en un estado social donde se desarrolla la economía social de mercado. Todas las políticas de Olof Palme sobre la familia en la década del 70 en Suecia, es imposible que eso pase en un estado social. Si hay algo que el estado social todavía, por lo menos en Alemania, resguarda, es a la familia. El artículo 6 dice el matrimonio y la familia están bajo la protección especial del Estado. Entonces, las diferencias yo las veo a nivel antropológico y ético. Lo que es bueno para un Estado liberal, a lo mejor no es lo mismo que para un Estado bienestar o un Estado social. Pero ahí te pregunto una cosa, porque tiene que ver con la discusión
política y constituyente chilena, que es el tema del Estado social. Cuando uno dice, ¿puede ser un Estado social en abstracto coherente con el principio de subsidiariedad, de solidaridad, de bien común, de primacía de la persona humana, de la doctrina social de la Iglesia? Para mí es evidente que puede ser coherente. Pero si tú miras la discusión chilena, o sea, ya historicemos la discusión, no teorizarla, la mayoría de quienes han sostenido el Estado social en la fórmula chilena, y estoy hablando del socialismo democrático, no del Partido Comunista o del Frente Amplio, ellos sostienen que una de las razones para promover el Estado social es terminar con la subsidiariedad, con lo cual nos encontramos con dos definiciones absolutamente antinómicas de Estado social. Tú dices que es perfectamente compatible Estado social con economía social de mercado. Es más, yo digo que la subsidiariedad es condición de posibilidad de un Estado social. Yo no me imagino un Estado social sin subsidiariedad. ¿Cómo podría funcionar un Estado social sin subsidiariedad? Pero también, como digo allí, el Estado social respira con dos pulmones. El pulmón de la subsidiariedad y el pulmón de la solidaridad. Pero lo que sí está claro es que un Estado bienestar es muy diferente a un Estado social y es diferente a un Estado liberal. Ahora, obviamente, si uno empieza a achicar el abanico, el lado más acá se topa con este otro lado. Pero que siguen habiendo diferencias, yo creo que las hay. Por ejemplo, todo este tema en Alemania de la fijación de precios en las viviendas. En un Estado liberal, eso es imposible, fijar los precios de los arriendos. El año 2020, la Municipalidad de Berlín decidió fijar el precio máximo que podías cobrar por metro cuadrado de arriendo. Y el precio de mercado era 17 euros y ellos lo fijaron en 9 euros 17. Porque lo que se llama las zonas tensionadas. Las zonas tensionadas son donde hay mucha demanda de vivienda. Por ejemplo, en Santiago Centro sería una zona tensionada porque hay mucha demanda por muchos inmigrantes. Entonces, cuando una pieza, antes tú la arrendabas en 150 mil pesos, hoy día la estás arrendando en 850, porque hay mucha demanda. Bueno, el Estado social dice, oiga, usted no puede especular con algo tan fundamental como la vivienda. Entonces le fija un precio máximo. Bueno, eso al final fue peor el remedio que la enfermedad porque facilitó mucha especulación, no fue tan, digamos, eficiente como se podía, pero la idea, entre comillas, era buena. Pero tampoco se pudo llevar a cabo porque esa ley tendría que ser una ley federal. Entonces no puede ser una ley particular ese tipo de leyes. Pero la idea en esos casos, cuando es tan puntual, no es ni buena ni mala, porque ¿cuál es el objetivo? Es que la gente viva bien y tenga acceso a condiciones de vivienda dignas, buenas, que permitan mantener una familia. Si eso se hace por la vía de bajar el precio de la vivienda o de subsidiar a quien tiene dificultades para pagar o de crear nuevas zonas con edificios residenciales, con buenas plazas y escuelas, yo encuentro que las tres son posibles. Pero acá en Chile, por ejemplo, eso sería inconstitucional, creo yo. Porque tú no puedes... Si tú eres dueño de un departamento, ¿por qué el Estado te va a obligar a que cobres 100 mil pesos por el arriendo cuando puedes cobrar 200? Es que yo creo que en Chile la solución no sería cobrar 100. Es que el Estado subsidie a los que no puedan pagar por la razón que sea, así como subsidia las pensiones, así como subsidia la educación escolar, así como hace gratis la universidad para algunos o subsidia para otros. Puede decir, mira, vamos a subsidiar la vivienda para aquellos que no están alcanzando condiciones de vivienda digna por no tener la capacidad de pago suficiente. Claro. Yo creo que eso es perfectamente compatible con la subsidiariedad, con la solidaridad, con el Estado social, con todas las normas que hemos hablado. Claro, pero en este caso es que a ti te dicen, oiga, usted no puede cobrar más. Claro, pero es una medida que al menos podemos calificar de arbitraria. Claro, pero a eso iba yo con la diferencia que cuando dice, bueno, pero a ver, dígame... ¿En qué se diferencia realmente un Estado liberal de un Estado social? Si nosotros vemos que hay libertad económica, que hay libertad de empresa, que hay iniciativa privada, es decir, donde el Estado social efectivamente hay subsidiariedad, donde efectivamente los particulares son los que tienen la máquina, por decirlo alguna vez, el motor de la economía, porque en un Estado social el motor de la economía está en manos de los particulares, no está en manos del Estado. Entonces a uno lo podría dirigir, o sea, oiga, pero a ver, muéstreme diferencias, ¿dónde se diferencia la subsidiariedad? Entonces, bueno, ahí uno dice, bueno, acá hay que agregar un elemento, que es el elemento solidario. A mí me parece que una medida como esa es una medida económicamente mala, pero se puede dentro, o sea, de hecho hay una ley en Alemania que se llama la
Überbelegungsgesetz, que es la ley de las zonas tensionadas donde hay mucha especulación. Pero no es una ley permanente, sino una ley que es prudencial. Y si hay algo importante en el Estado social y que tiene que ver con la Constitución alemana, que no consagra ningún derecho social. La Constitución alemana dice en su artículo 20 que Alemania es un Estado social de derecho, y ahí se queda. Y después en el número, no sé, 47, vuelve creo a, o 40, a mencionarlo. Pero no hay ningún catálogo de derechos sociales. ¿A quién le deja esa labor? A la prudencia política. El problema es que eso requiere de políticos serios, políticos comprometidos, que realmente estén pensando en el bien común, que no estén ideologizados. Entonces, si no tienes una masa crítica y políticos que se tomen en serio, terminas en un caos. Seguiremos hablando de esto, Eugenio, en nuestra tercera parte, Economía Social de Mercado, Fundamentos e Implementación, de Eugenio Yáñez, una entretenida conversación, no sobre economía al uso, sino sobre la mejor forma de vida en sociedad. Volvemos en un minuto. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Vamos a nuestra última parte del programa de hoy, sábado 11 de noviembre de 2023. Economía Social de Mercado, Fundamentos e Implementación, de Eugenio Yáñez. Eugenio, te quería preguntar, tú nombraste a Repke en algún minuto. Hablamos también del cardenal Hefner. Y hay alguno más. Dime dos o tres autores que a ti te hayan marcado o cuyos libros te hayan marcado, y ojalá, si sabes de alguno de ellos, cuyos libros estén en castellano, para que algún auditor se entusiasme y diga, voy a ir a mirar este autor. Yo aquí destacaría, dentro de los padres de la economía social de mercado, claramente a Röpke. Röpke, algunos incluso lo ponen como sociólogo. Que se escribe R-O-P-K-E. Claro, con dos puntitos en la... Claro, Wilhelm Röpke. Röpke fue presidente de la Mont-Pelerin. O sea, no estamos hablando de un economista medio, estamos hablando de un economista puro y duro. Se retira de la Mont-Pelerin, digamos, porque tiene diferencias con Hayek en sus planteamientos, pero estamos hablando de un economista de primer nivel. Él tiene un libro que se llama La crisis social de nuestro tiempo y otro que se llama Civitas Humanas. Es una trilogía, en realidad, pero estos dos son los más importantes, donde efectivamente yo creo que ahí hay un intento por construir una, llamémosla, una economía con rostro humano. El nombre puede ser un poco quizá ambiguo, pero yo creo que en ello está esa pretensión. O sea, yo creo que Müller Arma, que es otro de los padres de la economía social de mercado, que es un poco más complejo de entender, pero él también decía, mira, hay cosas mucho más importantes que la economía, y una de esas cosas más importantes es la humanidad. Y la humanidad significa el arte, significa la poesía, significa otro tipo de cosas. Cuando uno escucha a un economista, por ejemplo, había Rustov, decía, la medida de la economía es el hombre y la medida del hombre es Dios. Que un economista de la talla de ellos hoy día diga una cosa así, bueno, ¿de qué se trata? Pero yo, si tuviese que recomendar a alguien en esta línea, yo recomendaría a Röpke, con estos dos libros, La crisis social de nuestro tiempo y La Civitas Humanas, y quizá un libro que es un clásico de Erhard, que es uno de los padres del milagro económico alemán, y que gracias a su empeño y perseverancia hubo economía social de mercado, que es Bienestar para Todos. Que es un libro con bastantes fórmulas más económicas, pero en el fondo él expone, bueno, qué es lo que tenemos que hacer. Esos libros están en español, ¿eh? Todos esos. Y en materia de austeridad social de la Iglesia, ¿cuál crees que sería la clave o alguno de los textos en que uno dijera, por aquí me puedo ir? A ver, sería una vuelta larga,
lees la encíclica. Yo creo que aquí uno puede leer de primera mano efectivamente cada una de las encíclicas y hacer uno su propio trabajo. No es, si uno realmente está preocupado, así, bueno, yo quiero ver cuáles son las orientaciones. Ahora, no me quiero hacer propaganda, pero yo tengo un librito sobre el pensamiento económico del Papa Francisco. Yeah. Que me dio el trabajo de tratar de leer todo lo que el Papa ha dicho. El Papa sube y baja, es un poco dispar en su juicio, digamos. ¿Ah? Cuesta encasillarlo. Yo creo que, porque a mí me gusta la difusión. Yo creo que hoy en día el rol del filósofo es difundir, comunicar. Se habla mucho de la originalidad. Yo creo que la originalidad es volver a los orígenes de las cosas. Yo creo que en ese sentido uno tiene que comunicar. Muy simpático eso. Tú dices que este es un libro original, claro, pero en otro sentido, claro, que vuelve a los orígenes. Claro, uno, yo creo que, a ver, ¿qué cosas nuevas o no? Yo que no le veo mucho. Si alguien dijo algo y lo dijo bien y mucho mejor que tú, ¿qué tiene de malo en repetir eso? Claro. O sea, a ver, las virtudes se aprenden repitiendo las cosas. Hoy día hay una especie como de manto negro sobre repetir cosas. Ah, este es un repetidor. Pero bueno, uno le repite a los hijos mil veces que tiene que ser, no sé, un buen ciudadano, una buena persona. Yo creo que aquí hay un tema que hay que darle una vuelta. Entonces, en ese sentido, yo diría, quizás no hay que buscar a lo que nos ha dicho, a ver, la última matita de la madeja, sino que, mire, volvamos a recuperar ciertas cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, recomiendo, vuelvan a leer La Política de Aristóteles. Ya. Sobre todo, voy a dar recomendación del libro al final, no te adelantes. Ya, no te adelantes. Pero, bueno. ¿Y algún autor chileno en temas de doctrina social de la Iglesia? ¿Hay alguno que te haya llamado la atención en algún texto? Fernando Moreno. Nosotros que le publicamos las obras completas, los dos primeros volúmenes del tomo 1 es Doctrina Social de la Iglesia y Economía, y Teología de la Liberación. Publicado por la Universidad de San Sebastián. Yo recomendaría, están a disposición, son libros baratos además, porque la idea de nosotros es que se puedan leer. Yo creo que Fernando Moreno no solamente difundió la Doctrina Social de la Iglesia, sino que se metió, digamos, en ayudar a entender lo que es la Doctrina Social de la Iglesia. Perfecto. Te quiero preguntar una cosa que es una cosa que la encontré o confusa o no estoy de acuerdo. Una de dos. Dice, la igualdad social es una dimensión fundamental de la economía social de mercado que no debe ser entendida, según la opinión de sus fundadores, como un ordenamiento al servicio de una pequeña minoría que posee el capital. Y luego dices, en este contexto, el principio de igualdad social indica que las diferencias económicas deben ser eliminadas o al menos morigeradas. Cuando uno mira a Alemania, que es un gran país que yo admiro mucho por diversas razones, entre otras futbolísticas, es un país donde una de las gracias es que hay una clase media muy potente y que todos parecen contar con el auxilio de la sociedad en los momentos duros, en la enfermedad, en la vejez o en otros lados. Dicho eso, es una sociedad donde hay personas muy ricas, o sea, donde no se le está cortando las alas al que destaca. Los que vemos fútbol, cuando vemos el Bayern Múnich, cuando vemos a los grandes cracks alemanes o a los extranjeros que contratan los equipos alemanes, Erwin Haaland hace algún tiempo, y así otros tantos jugadores, uno dice, bueno, aquí hay algo que no me calza. O dicho de otra manera, ¿cuál sería la desigualdad tolerable después de lo cual hay que cortarle las alas al que tiene mucho? No me parece sensato. Ya, mira, recojo el guante. Si hay una reedición, yo creo que merece una explicación mayor. A ver, yo diría, en ningún caso hay que confundir lo que los alemanes llaman esta idea de disminuir la desigualdad social con el igualitarismo nivelador marxista-socialista, que es, volviendo a la vieja fórmula, quitémosle los patines al que va más adelante. Eso yo diría que es totalmente contrario a una economía social de mercado, que es una economía de mercado y que funciona con las leyes del mercado. ¿Cuál es el principio que hay detrás? Que en medida que a uno le vaya bien, al resto también le va a ir bien. Pero, ¿qué significa acá tratar de morigerar la desigualdad? Que aquel que tiene menos lleve una vida digna
y que en el momento de la enfermedad, en el momento de que tenga un accidente o el desempleo, eso no, o de la educación, no le implique una merma muy significativa en su calidad de vida. Entonces, el pobre, el que está en la clase media y el que es rico, pueden ir al mismo colegio. Y de hecho, eso pasa, ¿cierto? Efectivamente, el que tiene, ellos hablan de los 10.000 de arriba, porque no hay mucho multimillonario, por decirlo de alguna manera, o con esas cantidades que vemos, por ejemplo, en Latinoamérica. A mí me pasa que cuando vienen amigos, conocidos de Alemania, y uno lo lleva por ciertos barrios, quedan impresionados, ¿ah? Claro, porque piensan que Chile también somos puras ruquitas a veces, pero dice, oye, pero ¿y esta gente que vive acá es multimillonaria? No, digo yo, gente bueno que tiene una muy buena situación, pero les llama la atención por encontrar ese tipo de barrios, bueno, por todo el tema de la guerra, que después construyeron mucho también de manera muy utilitaria, pero no hay mucho multimillonario. Y precisamente de algo se sienten orgullosos es de una clase media muy grande, muy fuerte, muy consolidada. Hasta el año 2016, si no mal recuerdo, no había sueldo mínimo en Alemania. Porque la dinámica de la economía era tan buena que no era necesario. Después, claro, cuando tú hablas de los niveles de crecimiento económico, claro, se reproduce solo. Claro, después hubo que poner. Pero efectivamente no es, oiga, recortémosle a los de arriba, aunque igual se paga mucho impuesto, pero como pagamos acá también nosotros mucho impuesto, y ojalá que esta disminución de las diferencias sociales no es un objetivo, sino que es un resultado. Es el resultado de una buena gestión económica. Y que sin cortar alas. Sin cortar alas, exactamente. Ya. Eugenio, estamos llegando al final de nuestro programa. Primero te quiero agradecer lo que ha sido esta conversación. La primera que hemos tenido acá, pero estoy seguro que nos veremos más adelante. Te quiero preguntar ahora una cosa que hacemos con todos nuestros invitados, que es la recomendación del libro. Tú ya te estás adelantando por ahí. Tienes plena libertad, o sea, pueden ser textos de doctrina de la Iglesia, textos de filosofía, novelas, lo que te guste y que creas que es bueno compartir con nuestros auditores, conmigo, feliz. A ver, yo debo confesar que hace tiempo que no leo cosas muy nuevas, no porque no considere que sean importantes, sino porque no tengo tiempo. Uno lee mucho artículo, pero en esta idea de la originalidad y de la necesidad de volver a los orígenes, y pensando estrictamente en la realidad de nuestro país, yo recomendaría, volvamos, seamos originales, volvamos a los orígenes, volvamos a la política de Aristóteles, sobre todo el capítulo dedicado a la amistad. ¿Por qué? Porque en Chile lo que no tenemos en este momento es amistad cívica. Yo creo, y aquí la famosa, no polémica, Platón-Aristóteles. Platón creía que lo más importante en la sociedad era la justicia. Habiendo justicia, todo lo demás es añadidura. Y Aristóteles le dice, no, le dice, puede haber justicia, pero vamos a necesitar algo que es mucho más importante y que yo creo, y le dice Aristóteles, cierto, es la amistad. Y en este continente hemos estado por décadas hablando de la justicia, de la justicia, de la justicia, pero no hemos olvidado de algo que yo creo que es superior a la justicia, que es la amistad. Porque si realmente hubiese amistad o amistad cívica, la justicia se hace innecesaria, si realmente hubiese cierto amistad, porque el amigo no le hace daño al amigo, el amigo no comete una injusticia con el amigo. Entonces yo creo que es mucho más importante la amistad que la justicia, y acá llevamos décadas cacareando la justicia, pero no hemos olvidado de la amistad y estamos en esta lógica amigo-enemigo. Excelente recomendación. Entonces, de un clásico como Aristóteles, ¿alguno más? Y alguno de los, pero leer también algunos de los consejos de Aristóteles. Aristóteles dice, no es recomendable entrar a la política con menos de 40 años. 40 años es la edad recién para iniciarse en la vida política, porque el político tiene que tener dos grandes virtudes. La virtud de la prudencia, que se adquiere con la experiencia y con los años, y con el conocimiento de toda la ciencia política, dice Aristóteles, y la justicia también. Entonces yo creo que ahí hay consejos importantes que uno puede recoger. Y lo otro es un libro, aquí paso a la propaganda, del Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián, que es un ensayo que se llama Vivir y Educar en Tiempos Violentos. Y aquí también estoy pensando en la realidad, esta violencia que vivimos día a día en nuestro país y que no logramos todavía así, digamos, tomar el toro por las astas y enfrentar. Es un libro relativamente reciente. Es un libro del año 2020, que es un libro multidisciplinario donde escriben psicólogos, filósofos, historiadores. Cristian Medina, colega tuyo, por ejemplo, habla de la violencia en la juventud. Gran historiador.
yo hablo un poco de la violencia en el ámbito político, cómo se ha ido, digamos, metiendo la idea de la violencia. Hay un artículo muy interesante, Juan Pablo Conejero, de cómo la violencia se ha ido metiendo en el ámbito educacional. Un libro sencillo, está escrito para todo público, accesible. Si alguien se interesa, de los que escucha, incluso yo le puedo hacer llegar un ejemplar, porque a nosotros lo que nos interesa es que eso lo lean. Un libro muy sencillo, uno generalmente siempre tiende a pensar en autores extranjeros, pero nosotros acá tenemos cosas muy buenas que yo creo que valen la pena leer. Excelente las dos recomendaciones, Eugenio Yáñez. Espero que ustedes hayan disfrutado, como yo, de esta conversación. Economía Social de Mercado, Fundamento e Implementación. Un libro que se lee bastante ágilmente, a pesar de tener muchos autores y conceptos. Yo creo que vale la pena, Fundación Konrad Adenauer. Nos da la alegría de haberte visto, Eugenio. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Ustedes no se vayan, porque ya viene mi recomendación de libro, como cada sábado. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar este excelente trabajo, Subsidiariedad en Chile, Justicia y Libertad, editado por Álvaro Iriarte y Claudio Arqueros, publicado por la Fundación Jaime Guzmán y el Instituto República, que tiene diversos autores como Jorge Barrera, José Manuel Castro, Rodrigo Castro, Carlos Frontaura, Julio Isamit, Jorge Caraquemá, Tomás Leises, Rolf Leaders, Máximo Pavés, Guillermo Ramírez, Francisco Rosente, Gabriel Zanetti. Temas como la salud, la educación, la economía y otros tantos temas que son relevantes en el mundo social y político en un país como Chile. La subsidiariedad, concepto discutido, debatido en la sociedad chilena, pero que ha sido uno de los articuladores fundamentales de la institucionalidad de los últimos 40 años en el país. Muy tratado de diversas maneras, de diversas perspectivas, pero con un eje articulador sobre las bases de los principios de justicia y libertad. Me parece que es una buena lectura para este tema, para la discusión constitucional y para la formación cívica en el país. Que estén muy bien. Nos vemos.